Entonces, adivinen qué invitada tenemos el día de hoy. ¿Qué invitada tenemos? R15 versión 3.0. La perla. Listo, muchachos. El día de hoy estamos con esta señorita. Vamos a hacerle el review. Vamos a hablar con el propietario. Nos va a contar sus experiencias. Y pues nada, esperamos que les guste. El que está pensando en comprarse una moto de este cilindraje o de este tipo de cilindrada, quien quiera arrancar, es una excelente opción. Les voy a presentar aquí oficialmente al propietario. Cordial saludo. Este man no es serio, este man no es serio. Bueno, para todos, pues nada, la R15 versión 03 es una moto de altos, medio cilindrada, de 155 centímetros cúbicos. Viejo, perdón, ¿cómo se llama su nombre? Ah, bueno, pues pensé que se me iba a presentar, Edwin Jiménez Vaquero. Edwin, ese es un candelero, lo que pasa es que no toca que la esposa no vea este video, si no, lo lastima. Pero el man le gusta andar responsablemente. Vamos a darle paso, vamos a hacer el review de la moto, como les decía. Vamos a ver el video, va a estar bien, bien bacano. Vamos a hacerle un par de pruebas aquí con el piloto, ya está en traje de gala. Esto, y nada, acompáñenos hasta el final. Si les gusta, si les sirve el video, déjenos sus comentarios, denle un like y vamos al video. Bueno, muchachos, hoy estamos acá en... ¿Dónde estamos, Edwin? En Condado de Castilla. En Condado de Castilla. Esto es un condado, esto no es Castilla, esto es el condado, hijo de madre. Ahora estamos con el propio Castilla. ¿Qué más dijo Edwin? ¿Cómo? Bien, bien, excelente. Rey, rey. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Qué, muy encerrado? Uy, sí, 5 meses ya de encierro, ha sido pesado, pero bien, ahí vamos. Ah, bueno. ¿Con ganas de sacar a esta chica? Con ganas de que ya pase sí, esta pandemia, a ver si podemos salir a rodar, porque la tengo entera. La compré en febrero y la andé mes y medio y guardada total. Para que ustedes sepan, la compramos casi al tiempo. Él la compró, ¿qué? ¿Después o antes? No, una semana antes. Una semana antes él la compró, yo la compré y ¡pum! Nos llegó la... El encierro. La pandemia y nos jodió todo. Entonces, bueno, por esta chiquitina está también... casi que nueva, tiene 1149 kilómetros, está mejor dicho para estrenar, para coger y salir a candelear con ella. Bueno, ¿por qué R3 versión 3? Bueno, R15, perdón. R15. Véalo. Bueno, ¿por qué R15 versión 3? Bueno, pues porque primero yo tuve una moto, una Facer FZ 149 centímetros cúbicos. Esa moto la tuve más o menos hace 6 años, me pareció una moto de buen comportamiento, económica y pues también con carenaje. Digamos que mi segmento, siempre me han gustado las motos con carenaje. Es la forma que me gusta conducir, estar acostado encima de la moto, sentir el viento como golpea, me parece excelente. Y pues digamos que quería subir, seguir escalando en cilindraje. Y pues digamos que apenas vi el lanzamiento de esta moto, vi las características y me encantó, me gustó mucho. ¡Tres! ¡Listo! ¡Nos fuimos! Entonces, estamos hablando de que la compró de contado, que Edwin es el zar acá de las empanadas de Castilla. Entonces, por eso se la logró comprar. Muy buen negocio comprar empanadas, para que lo tengan en cuenta, ¿sí o no? Sí, claro. Punta de empanadas, dice. Bueno, entonces, miremos un poquito de especificaciones técnicas, Edwin.
Más o menos, bueno, no más o menos, ¿cuánto tiene cilindraje este motor? Ese motor cuenta con un cilindraje 155 centímetros cúbicos. Listo, 155 centímetros cúbicos, torque. Me corchó. Torque, bueno. Vamos en el torque. Entonces nos quedamos en el torque porque la cagamos. Digo, perdón, la embarramos. Disculpan ahí la palabra. Entonces la embarramos, nos confundimos, se nos cruzan los colores. Ahora sí, Evin, ¿cuánto es? Bueno, arranquemos. Por el tema del lado de la potencia, ¿cuánta potencia tiene esta señorita? 18.900. 18.900, no. 19 caballos. 19 caballos de fuerza sobre 10.000 revoluciones por minuto. Me enredé. Eso, sí, 19. Si tiene 19.000, está bien, es un tote. Es un avión, viejo, es un avión. Sí, sí, sí. Bueno, esa es la potencia. Bueno, ahorita les vamos a decir, eso mejoró muchísimo con respecto a la anterior versión. ¿Sí? Ya que la tuvo. Entonces yo tuve la R15 versión 2 y tenía 16 caballos. Entonces ahorita es 16.8, en ese momento tiene 19.1, creo que es 19.1. Y el torque, ahora sí, ¿cuánto es el torque? 14.5. 14.7. 14.7. Newton metro. En eso, lo más chistoso es que en eso sí bajó un poquito, pero muy poquito. La anterior versión tenía 15 newton metro. Eso es un poquito de que sacrifican torque para darle un poquito más velocidad de fondo. ¿Listo? Diferencias con la versión 2. Primero, quedó corchado. Primero, obviamente le hicieron mucho más aerodinámica. Entonces aquí le voy a pedir el favor a Eber, nuestro camarógrafo invitado. No, mentiras, él es de planta. Que nos mire acá, por ejemplo, la toma de aire que tiene principalmente acá. Esta toma de aire primero la hace más aerodinámica y segundo está alimentando por aire el conducto que lleva hacia el motor. ¿Listo? Entonces eso es una de las primeras, más aerodinámica. Obviamente tiene más tomas de aire que van acá saliendo, si se dan cuenta. Lo segundo que tiene es un poquito más larga, es mucho más larguita, un poquitico más ancha también. ¿Listo? Y la posición de manejo mejora un poco con respecto a la anterior. Ahorita que hemos tenido la oportunidad de probarla, pues la conducción en esta es un poquitico más cómoda, sabiendo que no deja de ser una super sport. Sí. Como decía Evin ahorita, que hay que conducir un poquito agachado con la barriga encima del tanque. Entonces, ayuda un poquitico. En eso tiene mucho mejor. Los frenos creo que también mejoraron. Sí. Esta tiene dos discos. Un adelante de 28 milímetros radial con una pinza de doble pistón, ¿listo? Y atrás, ¿listo? De 120 milímetros y con un solo pistón, ¿cierto? ¿Qué tal le ha ido frenando con esta señorita? Uy, no, excelente. Digamos que la anterior moto que yo tuve, que fue la Phaser, un disco adelante y tambor atrás. Pues digamos que el frenado frente a una que viene con ya doble disco es muy diferente. Digamos que se siente que es mucho más fuerte el frenado, o sea, mucho más rápido. La acción de frenado es mucho más rápido. Digamos que es mucho más segura, se me hace que es más seguro el tema de los frenos. Pues lógico que hay que tener cuidado con el agua, ¿no? Pues porque en el agua sí se ponen un poco como lisos, pero el resto el frenado es súper bien. Bueno, frenos ABS no trae. De pronto en una próxima sería buenísimo que la incluyeran. Esta no viene de serie con frenos ABS, o por lo menos aquí a Colombia no las trajeron. Entonces eso de pronto sería un pequeño punto a mejora. Por lo demás, mejoras también muchísimo en el tablero. El tablero es totalmente digital. En la anterior versión el tablero era análogo con un pedacito digital, o sea, tenía el tacómetro, que es el de las revoluciones, análogo, y esta sí viene totalmente digital. ¿Listo? Para mí otra cosa que es importantísima es la silla del pasajero. La otra era, esta silla del conductor era un poquitico más corta, lo cual la hacía un poquito más, digamos, incómoda, ¿sí o no? Sí. Y la del pasajero también era un poquitico más angosta. Esta ya trataron de hacer la silla del conductor un poquito más amplia. Antes llegaba como hasta acá y esto está un poquitico más subido. Y acá era mucho más cortico. Nota que cambiaron y rediseñaron las farolas. Ya viene con luz full LED, ¿cierto? Sí, full LED. Todas menos las direccionales. Eso sí, las direccionales que... no vienen LED. No, entonces ya no me gustó. Vámonos. No, mentira. Entonces, esta, mejor dicho, me parece muy buena opción. Es una moto muy llamativa. ¿Levanta miradas o no levanta miradas? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Y chicas?
También. Tranquilo que usted no le va a dar su señal. ¿Sí, también, no? También. Ah, bueno, pero sí. Que me echen de la casa, no mentiras. No es la moto, es el piloto. Ah. Que no la presencia moto, no se improvisa. Pero entonces, a mí me parece muy buena opción, me parece. ¿Cuánto le costó esta moto, hija? Salió por 11.350.000. 11.300.000 con papeles. Con papeles. Listo. ¿Consumo de gasolina qué tal? Es económica. Pues la verdad no la he podido medir bien por lo que le dije que, pues, por la cuarentena que he encerrado, pero el tanque es pequeño, se llena con 20.000 y pues más o menos yo creo aproximadamente que está haciendo entre 100 y 110 kilómetros. ¿Extra o corriente? Corriente, no, no le he metido esto, corriente. Corriente 20.000, ¿cuánto le hace más o menos? Promedio de 100, 110 kilómetros. ¿Por galón? Sí. ¿Pero 20.000 okay. ahorita el galón está 8.000? ¿20.000? Se llena con 20.000. Tiene tanque pequeñito, ¿cuántos 11, litros son? 11 litros nomás. 11 litros. Y 1.8 de reserva. Ok. La Z400 tiene 14 litros. Son 3 litros de diferencia. Quiero mirar, quiero que miremos acá un poquito los detalles que tiene esta moto. Todo original, este fragmento rojo, hasta donde va la silla, sobre todo el tanque. ¿Listo? Y obviamente, pues con su diseño de la tapa de gasolina. Pero me pareció muy bacano esto. Ahora la cara es una cosa, mejor dicho, súper bonita, porque trae, pues como hablábamos ahorita, la toma de aire, pero es que las luces son una berraquera. Así que le prendamos ahí el switch. Pero ya, ahí nomás, eso ya es luz día, ¿sí o no? Sí. Ahí está luz día, ahora prendámosla, solo un momentico para mirar las luces. Y ahí ya está con las luces normales, ¿sí o no? Sí. En la anterior versión prendía solo un foco a un lado y el otro era el de altas. Ahora estamos viendo que sí son los dos y las altas también están en las dos farolas. Que eso me pareció súper, súper bonito. Y miren el detalle del radiador, que Edwin le mandó colocar aquí ya cosita, protector de radiador, que se ve súper bonito. Y el diseño del protector de quilla acá, que me parece súper bacano. Súper, súper bonito. Hay que tener cuidado, es como con los policías acostados, ¿no? Sí, claro. Hay que cogerlos con cuidado. Entonces, el diseño me parece espectacular. Un par de escapes muy aerodinámicos de aire, ¿sí o no? Sí, de salida. De aire. Miren que aquí viene. Sale aire por acá, sale aire por acá. O sea, está diseñada netamente para cortar aire. Para andar entre carros es un poquito más complicado, primero pues porque el carenaje no permite girar tanto, ¿no? Y al ser un poquito más larga, se complica mucho, pero digamos que no soy de los que me gusta estarme metiendo entre los carros, sino... Él es un conductor responsable. Sí, eso sí les cuento, muchachos. Con todo el tiempo que llevo manejando, nunca he tenido un accidente, gracias a Dios. Exacto, porque anda a 5, no mentira, a 5 por 10, por 20. No, 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 él es un conductor muy responsable, él es un muchacho muy juicioso. Tranquilo que aquí no le está viendo su señora, vamos a ver si lo ve. Que me va a correr. Vamos a ver, pero no, él es muy, muy juicioso. Entonces, esa parte me parece genial, además porque tiene un diseño de tapas muy bacano. Ahora sí, miremos. ¿Qué le ha metido, Edwin? Cuéntanos, bueno, ¿qué cositas le ha metido? ¿En qué la roja le he metido algunas cositas. Le mandé a hacer... Perdón, me travieso. Le mandé a personalizar el protector del tanque. Esto fue un diseño hecho sumamente por mí. O sea, esto lo escogí yo. ¿Lo hizo usted? Fui poniendo los colores. Pues no, el diseñador, ¿no? Pero y pues... este man es... No, si necesita contactar a un diseñador de tanques, acá está. Pero yo le dije los colores, lo que quería, como quería. O sea, yo le mandé los diseños para que ella lo... hiciera y que esta fue la forma, es única. Digamos que este diseño no creo que lo tenga otra moto porque pues eso fue algo totalmente que personalizado. Edwin, ¿a dónde la llevó? ¿A dónde? Isaí. Ah, listo, ahí vamos, ahí hago un tapo. Él la llevó a donde nosotros mandamos y llevamos a Kryptonita que le pusieran todas las cosas, o sea, los sliders, a ella también le pusieron su protector, también se le diseñó su protector de tanque. Y para que sepan, si necesitan el dato, nos escriben, dejen el comentario, acuérdense. De pasadita, no olviden. Si les gustó el video, ¿qué? Un like. Y también compartir. Y suscribirse. Suscribirse al canal, no olviden, muchachos. Listo, entonces vamos a pedirle el favor a que hagan que encienda la moto. Dice hi. En chino, digo en japonés, no mentiras, en inglés. Entonces dice hi. Bueno, ¿qué tiene ese tablero, Edwin? Cuéntenos un poquito qué tiene. Bueno, pues manejamos es un odómetro, digamos acá está el tema del kilometraje. Acá van los cambios, el shift gear,
Ah, usted ya tiene indicador de cambio. Sí, indicador de cambio. Qué chévere, el anterior sí no lo tenía. Trae luz LED para cada vez que uno tiene, digamos que uno la puede personalizar a cuántas revoluciones quiere que le brille para mandar el cambio. Es algo novedoso. O sea, cuando yo la llevo muy revolucionada, él hace, prende ese LED y me indica que debo cambiar. Que debo cambiar, hacer cambio. Exactamente, hacer marcha de cambio. ¿Y usted le puede configurar cada cuántas revoluciones? Sí, uno lo puede configurar acá con los botones. Una forma de configurar, y uno si quiere lo puede manejar así. Digamos que venía configurada por defecto a no pasar la de 6000, pues porque son las recomendaciones de Yamaha, pero ahorita ya la puedo subir hasta las 11000 revoluciones. La moto, después de las 7000 revoluciones, se activa una barra que llama acá, que son las de válvulas, apertura de válvulas, que suelta más velocidad de fondo. Eso es una. Que es lo de full inyección. Entonces, digamos que al apretarla acá, después de que uno sobrepasa los 7000, la moto despega para allá, que tuviera un turbo, a lo que sale las válvulas, suelta mucho más velocidad. Qué bacano. Y de ahí para allá la maneja uno ahí y la moto corre. Eso es totalmente nuevo, porque eso no lo tenía el anterior. El tema del combustible. Y adicional, pues trae acá reloj. Espérame, miro. Ese es el kilometraje total. Ah, no, el reloj está acá, perdóname. Acá maneja el reloj. ¿Cuál es? Perdón, ya ni me acuerdo cuál es. Bueno, es que trae dos para dos medidas para mirar el combustible. Trae dos. Ese me imagino que debe tener cuántos kilómetros para trip, que. Dos trips. Eso, esa es la palabra. Dos trips. Litros por. Mire, es que la verdad es que la verdad. Bueno, pero ese es el consumo instantáneo y el consumo total. Y el reloj. Ajá, son los 4.40. 4.40. Sí, está bien. Entonces, y el indicador de neutro, que lo veo también ahí. Indicador de neutro, acá trae indicador de motor. Muestra el si cambio. Alguna cosa. Y el de temperatura. Ok. Por si el líquido refrigerante está muy fallando. Completo ese tablerito. Acá muy trae chévere. El de las direccionales y el de luces altas. Muestra el cambio en el que uno va. Sí, chidri. Viejo, se fue y se perdió todo, viejo, ¿ya qué? Adicional a esto, pues viene con close. ¿Antirrebote? Antirrebote. Que hace mucho más comodidad. Para el tema del manejo, sí. Ya que uno no necesita mandar el clutch hasta el fondo, sino allá afuerita maneja los cambios, entonces descansa bueno, más. Porque el clutch antirrebote lo que hace es que si usted va, digamos, a una velocidad muy rápida y necesita bajar cambio, no se le bloquee la llanta. Exacto. Esta viene mucho más alargada. Sí, esa también es la cúpula. La parte del carenaje de la cúpula, entonces recorta un poco mejor aerodinámica para el aire. ¿Cómo le ha ido usted? Bueno, no, yo sé que no ha hecho viajes largos, pero ¿cómo le ha ido usted, digamos, en un trayectico largo con la posición? ¿Castiga mucho o no? Pues digamos que el que no está acostumbrado sí castiga, ¿sí? Pero pues es costumbre. Al comienzo me dio un poquitico duro, pero porque la Facer pues no era tan acostada. Al tener carenaje no era tan acostada y esta ha sido un poco más acostado, pero ya es costumbre, la verdad. Yo ya la cojo y normal, no siento cansancio. Pies retrasados, manos adelante, un poquito recostado. Siempre en estas motos castiga un poquito la muñeca y la mano. Entonces ahí siempre hay que tener un poquito de fuerza, pero me parece que tiene muy buena posición. Me parece que en prestaciones y en el comparando costo-beneficio, ¿sí o no? Pues me parece una moto muy buena. O sea, una moto asequible, una moto con buen digamos que poder adquisitivo, podríamos sí. llamarlo. Y pues es calidad, Yamaha, señores, o sea, no nos vamos a poner a inventar, la calidad de Yamaha es Yamaha. Entonces, ahora vamos a hacer el encendido oficial, Edwin nos va a hacer el favor a ver cómo se escucha para que todos la miremos, y ya vamos a hacerle una pequeñita prueba. Listo. ¿Encendido eléctrico? O encendido electrónico, ya acelerémosla un poquito, hija, bien. Entonces usted lo mandó, usted miró en el computador, le hicieron todas las propuestas y usted lo diseñó. Escogí personalizado. Diseño, exactamente, personalizado. Qué bacano. Le manda a poner este R15 B3.0. Esto es reflectivo, son líneas reflectivas. Ah, ¿esos son reflectivos? Sí, esos son reflectivos, estas dos. Entonces, venga, Eduardo, acérquese un poquitín para que los muchachos en el canal la puedan ver. Miren lo bonito que quedó. Estas son reflectivas, el símbolo de Yamaha y estas. Qué bacano, o sea que en la noche se ve súper bien. Se ve genial. Y este diseño me parece súper, súper bonito. Listo, ¿cuánto le costó más o menos eso? Ese diseño me salió por 140 mil. ¿140? Bueno, está bien, ¿no? Sí, sí, porque aparte pues el material, habían dos materiales, uno que se llama económico, que valía como en 80,
y esta que tiene más, o sea, le dan garantía y no se descoloriza ni nada. Pues por eso preferí meterle algo bueno. Listo. ¿Qué más le ha puesto? No sé, el aire. Fue lo primero que tocó mandarlo a hacer. Oiga, estos el aire están bien bonitos. Además porque viene con su inscripción acá de R15. Me parece que está bien, bien chévere. Y sale, le sale totalmente con este símbolo, ¿no? Sí, tal cual. Listo. ¿Qué más le metimos? Bien, bien. El, la tapa de radiador, protector del radiador. También dice R15. Esta tapa me pareció genial, me parece que está súper bonita, más porque viene con la inscripción del R15, ¿cierto? Sí, señor. Ahí dentro del R15. Por este está lado. Está genial esto. Listo. Oiga, ¿y qué? ¿Le quiere colocar full system? Sí, sí, al escuchar la moto, al escuchar Kryptonita, Acuérdense, a Kryptonita le hicimos cambio de no de full system, sino le hicimos cambio de slip-on. Solo el ese slip-on. Video les vamos a dejar aquí el link para que ustedes vean cómo se hizo ese proceso y seguramente vamos a ir a hacerles lo mismo a esta, ¿cierto? Sí, sí, muy próximamente. Pues no les puedo decir cuándo, pero pues la idea es ponérselo. Bueno, costos, más o menos, ¿cuánto le costó el primer mantenimiento? El primer mantenimiento salió en 80 mil pesos. 80 mil pesos. ¿Y averiguado cuánto sale el otro mantenimiento, el más grande, el de 5 mil? No, no, la verdad no. ¿Todavía ni idea? No, averiguado. Bueno, es que más o menos, para que nos demos una idea, pues ahí la está llevando el concesionario, obviamente toca llevarla para la garantía. Entonces, esta se le hace mantenimiento a los 1000 como todas y a los 5, y cada 5 mil, me imagino yo. No, a los 3 mil. ¿A los 3 mil? A los 1000 y cada 3 mil, o sea, a los 4 mil. Y de paya cada 3 mil. Ah, cada 3 mil. Ah, ok, listo. Yo pensé que era 5 mil. Listo. Entonces, más o menos, después nos va a estar contando Edwin cómo le va con ese consumo, con ese gasto. Y de resto, pues no le ha tocado meterle nada más porque está nueva. Sí, no, está nueva. La verdad es que no, ni la pude ni salir a andar. Entonces, después de haber visto la moto con qué viene, qué prestaciones tiene, el valor comercial, bueno, todo lo que vieron, vamos a ir a darle una vuelta a esta niña, vamos a hacerle una prueba, a ver qué tal se comporta, cómo la vemos, ¿listo? Entonces, háganle, vamos para allá. Sensación es bien agachadita, eso sí, para que bien agachada. Bueno, muchachos, entonces, ya le dimos la vueltica a esta muchacha. Estuvimos por acá, no se pudo andar muy rápido. De hecho, en estos días no es muy recomendado. Ustedes saben, pues porque de todas maneras estamos en la ciudad, en cuarentena. Bueno, no tan de a cuarentena, pero pues igual hay que tener mucha prudencia. La andamos un poquito, la estiramos. Traté de manejarla un poquito en bajas revoluciones, estirarla un poquitico hasta altas, como nos contaba Edwin. Se comporta muy, muy bien. Es una moto dócil, es fácil de manejar. Un clutch muy suave, precisamente al tener el clutch antirrebote es muy, muy suave. Obviamente la posición sí cambia totalmente. Si yo manejo a Kryptonita o manejamos a la Leona o cualquier otra moto, pues sí cambia. Es más, creo que es un poquito más agachada que la RC200, por ejemplo. Incluso que la Ninja 400 también es un poquito más agachada. Es muy deportiva, pero responde perfectamente. O sea, la verdad, me gustó la sensación. Obviamente es costumbre, hay que andarla un poquito más,
pero ahí podemos ver en el video un poquito cómo se iba arrastrando, cómo se jalaba, muy buenas suspensiones, me pareció muy fácil el manejo, ¿sabes? Sí. Incluso si le digo, me pareció un poquitico más fácil de manejar esta, de maniobrar, que, y tiene más radio de giro que la RC200, que ahí me devolví en el video, lo van a ver, me devolví un poquito, y al devolverme tiene buen radio de giro. Entonces, pues nada, eso es. Excelente opción, mucha máquina, gracias Edwin, tecnología de punta, gracias por prestarnos la máquina, gracias, allí hubo un pedacito donde se rompió, no me quieras. Tranquilo, no sube, no sube. Entonces, no, gracias, gracias por todo. Y pues bueno, ahí vamos a estar acompañando aquí a Edwin a que le meta cositas. ¿Cómo la sientes? No. ¿No? ¿No la sientes? No. Tiene como que hay una niña. Solo quieren dormir. Tiene como que hay una niña. A ver, a ver, a ver. ¿Está bien de altura? Apenas. No, pero trata de pararla. ¿Cómo quedas tú? ¿No alcanzas? No, dale, 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 que yo hago acá. ¿Desde que está? Miren, queda al pelo. Es una buena opción para chicas también. Sí, de hecho ya he visto más de una mujer en este tipo de moto. Y la verdad no es pesada. Ah, gracias. No es nada pesada. Muy chévere, muy chévere. Llévatela.